Bon vespre i benvinguts a La Mirada. D'aquí a no res comença l'estiu i les platges. Avui ja ho veus, us oferim tractaments per millorar el cos i també l'ànima. Raül Valls, en té detalls. Aquestes dones que veus aquí són a Ucanada, al Cudi. Es reuneixen per relaxar-se i per fer tallers amb l'associació Un Lazo en Movimiento. Avui els coneixem, de ben a prop, com sempre, a La Mirada. I després tornem, però ara us parlem de la importància de rebre suport mental quan algú pateix una llarga malaltia com un càncer. L'associació Un Lazo en Movimiento organitza tallers de relaxació i també de meditació durant tot l'any per ajudar les dones a superar aquesta malaltia. Un equip de La Mirada ha assistit a una d'aquestes iniciatives que s'han duit a terme a Ucanada, al Cudià. Nosotros somos la asociación Un Lazo en Movimiento. Somos una asociación que apoyamos, ayudamos a dar, enfocamos a la gente que tiene cáncer de mama. Y hoy cerramos el ciclo de autoestima que hemos hecho de grupos de apoyo aquí en Aucanada, al aire libre, con un taller de relajación y respiración. De la asociación forman parte todas las mujeres que en algún momento de su vida, antes, durante o después de la enfermedad del cáncer de mama, necesitan un apoyo por parte de Un Lazo en Movimiento. Quieren estar con nosotros en los grupos de apoyo o buscan apoyo entre las mujeres mismas o tienen algunas preguntas o dudas, nos pueden llamar y desde Un Lazo en Movimiento intentamos siempre buscar la mejor solución. Pues mi función aquí es estar con ellas, apoyarlas. Como bien ha dicho Linda, trabajamos este invierno está trabajando la autoestima. Pero cada taller que hacemos, la que siempre hacemos, que voy preparada con el material, pero siempre hay un espacio para que se trabaje el tema actual para cada una de las mujeres que necesita. Si una, por ejemplo, está recién empezada con quimio y lo necesita, el taller no va a seguir su ritmo planeado, sino siempre hay una posibilidad que el sistema del mismo grupo que le ayuden, que la que pasa muchas veces. Una, por ejemplo, sale que ahora me pasa esto, entonces es todo el grupo que aporta y apoya a la mujer y mi función ahí es que no se vaya un lado u otro, sino se queda entre la que es la ayuda. Este taller es una acumulación de varios talleres que hemos hecho, que he dicho antes, sobre la autoestima, y vamos a relajarnos y vamos a cambiar unos hábitos que tenemos para otros, dentro de la relajación y la meditación que vamos a hacer. Y vamos a terminar relajadas y dispuestas para el verano. Per contar-nos què suposa per elles una associació com aquesta i activitats com aquestes a l'aire lliure, tenim a Mari Carmen. Com anem? Hola. Bueno, Mari Carmen, cuéntame, desde tu experiencia con, no sé si con un cáncer, con alguien que sí, lo haya con padecido. Con un cáncer que he padecido yo de mama. Cuéntame un poco qué supone para ti esta asociación. ¿O? Pues para mí ha sido un gran apoyo porque estaba muy deprimida, estaba muy mal y gracias a los talleres pues he aprendido muchísimas cosas, sobre todo a valorarme un poquito más. La asociación a mí me ha aportado muchísima tranquilidad. Y quiero que transmitirle a todas las mujeres que sufran un cáncer de mama que de esto se puede salir. Y que sean fuertes. Que sean fuertes. Que lo importante es creer en ti misma y no darle importancia, que todo, de todo se sale. Maite, cuéntanos tu experiencia. Bueno, pues mira, yo he padecido un cáncer de mama también, como mis compañeras. Me diagnosticaron el año pasado. He tenido tratamiento de quimioterapia, de radioterapia. Y estamos remontando. Y la asociación te ayuda muchísimo, entiendo. La asociación es un punto muy importante, porque cuando tú tienes un diagnóstico tan fuerte y tan duro como es el del cáncer de mama, tener un punto de referencia, tener gente que ha pasado por lo mismo que tú y que la ves que ha salido hacia adelante, da muchísimos ánimos, ayuda muchísimo y te sientes comprendida, porque a veces es difícil llegar a una persona que no ha padecido esta enfermedad. Entonces, bueno, somos una pequeña gran familia. Quiero decirle a todas las que padecen cáncer que de esto se sale y que se quiten el miedo y que hay que tirar para adelante y que la vida sigue y con más fuerza que nunca. Y bueno, yo es que estoy súper feliz, yo es que me siento como, no sé, después del cáncer es una renovación total y me siento súper bien. Y
Pues muchas gracias, María. Muchas gracias a todas. Y yo creo que para despedir, un aplauso para vosotras, ¿no? Para toda la gente que padezca cáncer. Tú también tienes que hablar aquí.